A tan solo 3 minutos de navegación, el guía de pesca Leo decide hacer los primeros intentos de lograr un dorado. Se utilizó la modalidad a la deriva con anguilas como carnada. Al mediodía, cancelaron la búsqueda para degustar unas entrañas a la parrilla, tiempo bien aprovechado para recargar energías y entablar conversaciones que llevan a afianzar la amistad, uno de los privilegios de la pesca. El sueño de todo pescador es quizás venir y hacerse un regalito, un día de estar en contacto con la naturaleza, porque todos nos merecemos por ahí hacernos ese regalo. Nos merecemos, tenemos que hacer un tiempo y hacerlo. Y ahí está. Bueno, los dejamos, no sé si termina el programa o termina esta pesca, pero lo más probable es que aquí concluya la pesca en Bella Vista, provincia de Corrientes. Aquella mañana, Bellavista tenía el clima ideal para disfrutar al 100% de una jornada de pesca. Juan de Dios había ganado el premio de una rifa de Zona Safari y ese día fue el elegido para cobrarse, junto a su amigo Antonio, su premio. Solo 3 minutos de navegación, el guía de pesca Leo decide hacer los primeros intentos de lograr un dorado. Se utilizó la modalidad a la deriva con anguilas como carnada.
pasaban las horas y el pescado sin aparecer. Cambiando de zona, pero el pez seguía ausente sin aviso. Al mediodía, cancelaron la búsqueda para degustar unas entrañas a la parrilla, tiempo bien aprovechado para recargar energías y entablar conversaciones que llevan a afianzar la amistad, uno de los privilegios de la pesca. Sin capturas, un día de pesca es una terapia y una excusa para hacer amigos, conocerse más y a partir de ahí, ser mejores humanos. Bueno, vamos a dar por concluido este relevamiento de pesca en Bellavista. Vamos a hacer la despedida con Antonio. Antonio, ¿cómo estás en este momento que ya estamos a punto de volver? Bien, bien. Un poquito medio bajoneado por lo que poco pique. Poco pique que hubo, pero todo tranquilo. Hemos visto sábalo y no estaba el dorado ahí, no quería comer. Y pasamos un lindo día, muy reconfortable. Bueno, ¿conocía Bellavista? No, primera vez. Y muy lindo. Bueno, muy bien, gracias por venir, ¿eh? Oh, gracias a ustedes. Bueno, a ver, ¿con quién más? Acá estamos con Leo. Y bueno, Beto, la verdad que el pique ya se había puesto bravo toda esta semana, ya sabíamos que estaba bien complicado. Buscamos por todos lados, aguas abajo, porque aguas arriba, ya estos días anteriores otros colegas no habían tenido respuesta. Y bueno, nos maltrató nomás el Paraná, no nos dio ni un pescado. El día estuvo lindo, hay sábalo, el río está bueno, estamos ahora navegando arriba de todo un cardumen de sábalo tenemos acá a la espalda, pero
no entra el dorado y no pica y no hay surubí. ¿La altura del río cómo está? La altura del río no está mal, están 2.5 metros, es decir, nos permitió ir por un montón de lugares sin problema, pero no se sabe, no está picando el pescado. ¿Y la temperatura del agua? Andaba bien, andaba en 18 grados, que también es bueno. El día estuvo bárbaro, con un poco de viento norte al principio, pero... Se movió tu caña, se está moviendo tu caña. Ahora se acomodó, así que... Sí, señor. Está moviendo tu caña. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, ojalá nos dé una linda respuesta ahora. Dos toques le pegó, ¿eh? Ahora vamos a ver. Justo estamos, mirás y después mirás para allá y... En el medio de un cardumen de sábalos, en un lindo pozo, tiene 7 metros. Yo sé que la gente te estaba viendo a vos. Y ahí está, otra vez. Yo tu bola tengo la mano, Ledito. Podés pegar el gol sobre el minuto. Sobre el minuto de cierre, pero bueno. Lindo sería que hubiera un poquito más de pique. La verdad que está hace rato está bravísimo. Ya no entrega buena pesca. Digo, cuando llegó a 4 metros, nosotros tuvimos unas lindas jornadas de pesca, 2 o 3 días, después volvió a bajar mucho. Uh-huh. Y se ve que así en 2 metros no se asienta el pescado, no come. No sabría qué decirte. ¿La luna puede ser o no? No, ahí no, ya pasó la luna llena. Ya pasó, pero mirá lo que es. Sí. Mirá. Impresionante. En el medio de un cardumen de sábalo. Atrás tuyo también. Acá tendríamos que tener algún toque de... Bueno, yo estoy haciendo cierre para aprovechar la luz, pero por ahí no me echa. Mirá, se están por subir a la lancha. Sí, en cualquier momento me pega uno en la nuca. Ojalá tengamos una noticia, nos quedan 10, 15 minutitos de sol y... Para el cierre. La verdad, una linda jornada. Los muchachos... Bueno, Juan había ganado una rifa, así que hicimos honor al premio. Tratamos de tratarlo bien. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver qué pasa para la próxima. Bueno, muy bien, gracias, Leo. Bueno, Betito, saludo grande para vos y para todos los que te ven. Vamos a hablar con... ¡Qué bárbaro! La verdad, estamos en el medio del cardumen de sábalos. Es impresionante. Qué Juan de Dios, qué cosa esto, ¿no? Y así. Estamos en el medio del cardumen. Sí, la verdad, se ve los bichos por todos lados. Sí, aparte un lugar hermoso. Mirá lo que es el sol. Sí. Impresionante. Ah, impresionante. Más de 1000 kilómetros. Mil. Sí, vamos a redondear 1000 kilómetros de embarcación. Parece. Así es, ¿verdad? O sea, un viaje más allá de la distancia. Maravilloso, el lugar maravilloso. Y bueno, y con el sueño de que podamos volver algún día. Está muy lindo. La pesca no fue muy, digamos... Muy con mucha suerte, a pesar que sacamos una palometa. Sí. Ay, bueno, nos vamos por lo menos y con la experiencia esa de que la pesca acá es maravillosa. Hoy no hubo mucho pique, pero el único que hubo lo sacamos y era una palometa. Uh-huh. Yo te quiero aprovechar a vos que estás acá para que nos cuentes un poco cómo es embarcación Salta. ¿Cerca de qué localidad, alguna distancia? ¿Y cómo es esta localidad? ¿Cerca del Bermejo, creo que también? La embarcación está a 4 kilómetros del río Bermejo, que también forma parte de la cuenca de este río. Uh-huh. Desagota en el río Paraguay, que desagota en este río. Este, es un río muy lindo, de la cuenca esta del Plata, muy lindo. ¿Se pesca ahí? Se pesca, hay una variedad impresionante, tenemos surubí, dorado, pacú, boga, sábalo, robal. Uh-huh. No, muy, muy lindo, muy lindo. O sea, mucho más chico que esto, pero con una variedad muy rica también. Uh-huh. Y bueno, está a 5 kilómetros del río, embarcación, tiene 40.000 habitantes. Sí. No sabemos bien el resultado de este último censo. Uh-huh. También es una ciudad muy linda. Medio en el verano caluroso. Sí. La gente muy solidaria. Uh-huh. Y muy parecida de acá. Ajá. Así. Ya vamos allá a conocer entonces. Sí, bueno, ya. ¿Cerca de qué otra ciudad conocida? Bueno, está, digamos, hacia el sur, sería. Sí, sureste, Orán. Hacia el norte, Tartagá, que son dos ciudades grandes. No es equidistante, pero está a una a 40 kilómetros y a otra a 80 kilómetros. Estamos cerca de una frontera de Bolivia, que para la zona grande, que es Bermejo, a 100 kilómetros, y tenemos la otra que es Yacuiba, que digamos la línea donde termina la ruta 34. Uh-huh. Estamos a 150 kilómetros más o menos. Uh-huh. Tenemos, bueno, un lugar muy lindo.
Es lindo, es lindo. Y bueno, te invito a que vayas a conocerlo. Vamos a ver si buscamos alguna forma de hacerte llegar ahí a embarcación. Bueno, y bueno, así que... Será un placer, la verdad, ir a conocer ese lugar. Y va a ser, por lo menos, una experiencia distinta. Uh-huh. También un lugar muy lindo. Y bueno, hay otro secretito con el tema del agua. Embarcación tiene esa parte de que se dice de que prueba el agua del Bermejo, no se va más. No me diga. Así que bueno, si prueba el agua del Bermejo, te va a tener que dar en el pueblo, hermano. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos y bueno, y un saludo a tu programa. Saludo a quién más de Bermejo. De embarcación, bueno, a mi familia, a algunos amigos de ahí, Bueno, tengo muchos amigos y pescadores, una cantidad impresionante. ¿Están de mentirosos ahí? No son así como yo. Yo te dije, saco un doradito así. Ajá. Cuando vos me decías que lo tiré al agua, no, era así de ancho. Ah, sí, ya, de ancho. Entonces, no. Bueno, saludo a todos mis amigos. Bueno, gracias. No, gracias a vos, hermano, y gracias por haberme hecho cumplir un sueño. Esto es como un sueño. Bueno, hecho realidad, meta. Bueno, gracias. Gracias a vos. Y el sueño lo vamos a tener si nos quedamos con esa imagen, esa puesta de sol, uno de los atardeceres más lindos del río Paraná. Lo encontramos en Bellavista. Creo que el sueño de todo pescador es quizás venir y hacerse un regalito, un día de estar en contacto con la naturaleza, porque todos nos merecemos por ahí hacernos ese regalo. Nos merecemos, tenemos que hacer un tiempo y hacerlo. Y ahí está. Bueno, los dejamos. No sé si termina el programa o termina esta pesca, pero lo más probable es que aquí concluya la pesca en Bellavista, provincia de Corrientes.